Y ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver la review y análisis de Faren Oz, una distribución que, pues bueno, tuvo sus orígenes, que algunos la consideraron pues la derivada de Linux Mint por cómo se mostró al principio, pero ahorita eso ya cambió. Incluso en el sitio oficial nos dice que es basada o derivada ya directamente de Ubuntu, con características de KDE, y esto me parece bastante innovador. Yo no suelo ponerle como que rivales a las distros, pero por el tiempo que ya la estuve probando, me dio esa impresión de que sí se pudiera comparar directamente a OpenSUSE, ¿no? A OpenSUSE Lib, que es la versión estable. Recuerden que la Tumbleweed es la que sigue la versión Rolling Release, por lo tanto yo la compararía con la versión estable, la que lleva las actualizaciones de manera más lenta, con el escritorio de KDE, ¿no? Entonces, para mí creo que ese sería como que el rival directo, principalmente porque va para el temido usuario de oficina. Y aquí también voy a responder una duda que muchos me dicen, que ¿por qué le digo temido usuario de oficina? Pues bueno, hubo un tiempo que yo también fui el temido usuario de oficina, pero pues digamos que en el trabajo era donde las personas menos querían estar, ¿no? Porque a lo mejor, pues, ¿de qué sirve que tú hayas estudiado 3 años de carrera, que te hayas especializado para desarrollar y que te pongan a hacer cosas de... Esto es sin afán de menospreciar. De tareas como de secretaria, ¿no? Prácticamente te conviertes en secretario porque pues haces cositas de Excel. Jesús Navas, bienvenido y gracias por la suscripción. Recuerden que ya estamos casi a nada de los 50,000, y pues si te suscribes, si tienes la suerte de que yo esté grabando, pues vas a aparecer aquí. Y pues bueno, por eso esa es la razón, ¿no? Recordándote que la chulas piernas pues era la secretaria. Entonces pues no, o sea, nadie quería ser el usuario de oficina, o sea, tener ese perfil de ofimática teniendo conocimientos de alguien que es administrador o va para administrador de sistemas o directamente pues programador, ¿no? Ahora sí, pues vamos a comenzar, vamos a ver qué es lo que tiene, nos da a iniciar el tour o saltar. Pues ustedes le pueden dar, aquí pueden instalar los complementos, que en este caso son para VMware o para VirtualBox. Tiene las características como para transferir archivos directamente de Microsoft a Faren. Esto me parece muy innovador porque son cosas que muchas distribuciones, sobre todo las derivadas, no toman en cuenta. Muchas distros derivadas tienen como prioridad que tenga GIMP, que tenga Krita, que tenga Inkscape, lo mismo que ya conocen todos, LibreOffice y demás. Entonces, muy pocas se centran en que realmente sea algo útil, algo que se quede en tu día a día, algo que te funcione todo a la primera. Entonces, en este caso vienen a ser los drivers y las utilidades como las conexiones de SSH o Samba, por ejemplo, lo que hace que pues tu equipo sea reconocido por otros sistemas operativos. Entonces, esto es algo que pues yo sí le tomo bastante prioridad, sobre todo cuando estás trabajando en red. Y pues bueno, aquí te da la invitación a que instales directamente Faren OS en tu sistema, bueno, en tu disco duro como sistema operativo principal. Incluso, pues bueno, normalmente para tener la aceptación de todos, pues sigue la filosofía que el software libre, que el open source, pero honestamente esto sí ya es algo que ni siquiera te debería de preguntar. Si una distribución de Linux en pleno COVID del 2021 o finales del 2021, se quiere poner al tú por tú con Windows o con Mac, esto ya ni te lo debería de preguntar, esto ya debería de venir de cajón, ¿no? Ya pensar de otra manera, pues ya es tener, estar muy cerrado, ¿no? O sea, yo no digo que no existan personas que puedan sobrevivir todo con el código libre, pero pues esto ya no está como para discutirse. Prácticamente en Arch Linux, ¿no? Si no tienes los Arch User Repository, no la puedes explotar al 100%. En Fedora pasa exactamente lo mismo. Sin los RPM Fusion,
no es algo que se pueda utilizar al menos a ese nivel, y ese es uno de los puntos fuertes. Para el caso de Red Hat, de Oracle Linux, pues son los famosos EPL, que son los Enterprise Package for Linux. No, EPL Enterprise Packaging for Enterprise Linux, algo así. Extra Package for Enterprise Linux, es eso. Extra Package, paquetes extras for Enterprise Linux, o distribuciones ya de gama empresarial, que son conexiones de red, ¿no? Entonces, así como ese tipo de software sobrepotencia y completa y da esos puntos o tapa esos agujeros que tienen esos sistemas como carencia de software, pues aquí tenemos exactamente lo mismo, solo que con los códecs, ¿no? Y pues bueno, aquí también pues tienes el modo tablet, por si tienes un equipo que sea touch, o el que viene por defecto, que es el de escritorio. Esto también te brinda la posibilidad a que sea más fácil en el uso del laptop. Ajá. Es decir, que también es una distribución que está pensada para que sea portátil. Y esto es casi como que el resumen de hacia dónde le está apuntando. O sea, que perfectamente se puede ocupar para el estudiante, pero pues yo siento que el estudiante sería más como que Linux Mint. Y este sistema operativo de Farin sería más para el temido usuario de oficina. Y aquí te da el recorrido, ¿no? Para ir a las aplicaciones de menú, que sería esto de aquí. Para ir a administrar una aplicación del sistema, que pues ya la tengas como acceso rápido en la barra de tareas. En este caso, la conectividad, que está puenteada directamente al KDE Connect. Muchos no se van a esperar qué es lo que tiene aquí, pero es un Cinnamon, ¿no? Y bueno, cómo utilizar, por ejemplo, esto de las fotos. En este caso viene a ser... ¿qué te dice? Que cuando tu escritorio no puede abrir una ventana, puedes colocar el comando de Alt F2 y te va a lanzar esta barra de búsqueda, que es como un auxiliar si es que por X o Y razón no puedes acceder a esto. Vamos a suponer que no se llega a trabar, te llega a crashear por un fallo de KDE, pues bueno, tienes la posibilidad de estar lanzando una aplicación como por ejemplo LibreOffice. Tú le das Alt F2 y le das aquí y te muestra las alternativas, y de todas las alternativas le das un enter y corre, ¿no? Entonces, el manejarlo así es extremadamente útil, porque muchas veces ni siquiera, ya cuando eres alguien un poquito más experimentado, necesitas del menú. Ya simplemente agarras Alt F2, por ejemplo VLC, y corres VLC, ¿no? Directamente para poner el hentai en tu ratito libre de usuario de oficina, o Godín, como le decimos aquí en los Méxicos. Y pues bueno, usar la tienda para tener más aplicaciones. Y esto es algo que sí o sí debes de hacer. No, estas son de las primeras cosas. Yo sugiero que también marques el Third Party Repository, a pesar de que también lo puedes habilitar desde las opciones de la tienda, ¿no? O sea, prácticamente todo lo tienes al clic, y es una facilidad enorme. ¿Por qué? Porque si tú quieres, por ejemplo, vas a suponer FileZilla, que no pesa casi nada, le das instalar, simplemente si te pide tu contraseña la colocas, y es todo lo que tienes que hacer. Lo mejor de todo es que, a diferencia de otras stores, aquí todavía te muestra pues el icono, la descripción, y no es tan restrictivo así como el gestor de paquetes Synaptics. Y directamente desde aquí le das lanzar. Entonces, esto para mí sí es algo que está agilizando tu flujo de trabajo. Todo está pensado en eso, ¿no? Y que así como lo instalaste, así también lo vas a poder desinstalar, ¿no? Entonces, también te da seleccionar un tema, por ejemplo, el tema Dark, que se ve bastante bonito, ¿no? Que también conserva la transparencia y que no quema tanto la vista a comparación del claro, ¿no? Que, pues bueno, aquí ya depende mucho de los gustos de cada quien, por si
pues quieren que tenga una sentida un poquito más a Mac, ¿no? Yo a manera personal, pues no tengo una preferencia, porque pues yo siento que es más dependiendo si es de día o si es de noche, pero pues desde aquí puedes estar definiendo los colores, ¿no? Para que se animen a utilizarlo, pues lo pueden dejar con el color verde, así como Linux Mint, para que piensen que es Linux Mint y a ver si así lo instalan. Davidat TV, muchísimas gracias por la suscripción. Davidaptv.com. Davidaptv.com. Gracias por ese fue seguimiento en o follow en Twitch. Muchísimas gracias para la gente que está de ese lado. Ahora que si te quieres ver así super nice, le pones el rosita, ¿no? Entonces viene con distintas características y no tienes que estar como, por ejemplo, otros creadores de contenido aquí abriendo y cerrando aplicaciones, porque el mismo recorrido te dice qué es lo que tiene, ¿no? Ahora, algo muy bueno que también descuidan otras derivadas es que no tienen una conexión, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ocupar tu celular como si fuera una webcam, tienes que bajar una aplicación que se llama Droidcam y tienes que sincronizarlo tanto en el celular como en la computadora. Entonces aquí es algo parecido, simplemente instalas esto en tu celular, ya sea que tú tengas por ejemplo Android, y pues ya le des en instalar, configures el KDE Connect y puedes transferir archivos directamente de tu celular a tu computadora. Entonces esto es algo bastante versátil y pues bueno, aquí también es más como para cuidar tu vista, ¿no? Que serían habilitar los colores de noche. Y pues bueno, aquí ya terminó el recorrido y ahora sí vamos a ver qué lo estarían haciendo una opción a elegir, ¿no? Si es que tú quieres trabajar con esto. Y aquí viene algo interesante. Este menú que están viendo y esta barra de tareas es de Cinnamon. Ajá. Ahora, como navegador predeterminado, yo creo que ahorita es una distro que sí se está adelantando un poco al futuro, porque pues bueno, se ha dicho fuertemente o está ese rumor de que Firefox va a quedar desatendido porque ya no va a pertenecer a Google y que muy probablemente siga como proyecto independiente o de plano de manera definitiva pues sí desaparezca, ¿no? Entonces ellos se quisieron ir directamente por algo ligero, que sería este navegador, que también tiene muchas preferencias, que también tiene temas y que pues bueno, es bastante, bastante bonito, ¿no? Vean, este me gustó y perfectamente se puede adaptar a casi cualquier necesidad. Este navegador también tiene una buena compatibilidad con extensiones y bueno, pues tiene DuckDuckGo para aquellos que tienen paranoia y ven cosas donde no las hay. Me parece muy bueno por encima de Midori en cuanto al consumo de recursos, entonces yo creo que lo hicieron una alternativa muy ligera para aprovechar la mayor parte de recursos. Tenemos la de archivos, que es simplemente un explorador. Aquí se sigue manteniendo Nemo para pues evitar esas sombras innecesarias. Es un Nemo pero con tema de Plasma, ¿no? Entonces la combinación es bastante interesante porque únicamente lo que son las transparencias las tenemos en cosas pequeñitas, por ejemplo en el calendario, en la hora, no va a consumir tantos recursos, pero más sin en cambio ya en esto que es directamente administrador de archivos, pues sí puede que impacte un poco si le dejan directamente Dolphin, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezas a abrir muchos, muchos archivos. Entonces yo siento que también Dolphin está saturado de opciones, por lo tanto pues no suele ser una buena opción cuando tú ya estás moviendo y aparte, sobre todo a veces tienes que extender y habilitas opciones por error, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Otra de las cosas que muy pocos se fijan es que en Nemo también lo puedes lanzar como usuario root, cosa que Dolphin te está limitando. Entonces, esta sí sería una de las ventajas
y que se estaría seleccionando de manera inteligente y que tampoco pues descuida los otros modos de vista que también tiene un buscador. Entonces me parece una elección acertada por parte del desarrollador. Yo cuando generalmente utilizo las distros y las empiezo a probar, me pongo del otro lado, ¿no? Me pongo en el sentido de decir, ¿qué es lo que estaba pensando el desarrollador en ese momento para elegir o dejar una aplicación por encima de otras, ¿no? Muchas veces se piensa erróneamente debido a otros canales que el que consuma menos recursos es mejor, ¿no? Pero el que consuma menos recursos va a hacer que esté incompleto, y si está incompleto no sirve. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. En este caso, pues bueno, me parece que en cuanto al visualizador de imágenes, el punto más fuerte sería que puedes acceder a otros directorios. Es decir, que tú puedes administrar imágenes que incluso las tengas directamente de una memoria USB o de un disco duro externo. Entonces me parece una elección muy acertada. Aquí también no es que directamente esté consumiendo tanto, sino que se ve más en el sentido de productividad, de que generalmente el temido usuario de oficina o el usuario de casa muy probablemente va a querer las vistas previas de esto, ¿no? Y si utilizan un navegador de o visualizador de imágenes básico, pues sí te va a tardar, sí va a responder rápido, pero no te va a dar todas estas ventajas o te va a poner restricciones. Y aparte de que no las puedes añadir por categoría como los favoritos o tener un apartado específico o directamente sí navegar entre las bibliotecas, pero estar viendo pues las diferencias entre cuándo son imágenes del sistema y cuándo son imágenes que tú descargas de internet. Entonces eso me parece bastante bueno, porque este visualizador que se llama Coco respeta en no meterse en que directo te muestre las miniaturas de los iconos del sistema o cosas así. O sea, como que separa de manera inteligente qué imágenes le pertenecen al usuario y qué imágenes son del sistema. Entonces esas no las llega a indexar porque pues es tonto hacerlo, ¿no? Y aparte pues te da una vista más limpia. En cuanto al gestor o cliente de correo electrónico, tiene este que también es bastante ligero, que se llama Hiari, que tiene compatibilidad sobre todo para aquellos que vienen de Windows con Gmail, con Outlook y con Yahoo, incluso con proveedores desconocidos. Pero pues de entrada ya tienes la posibilidad de administrar tu cuenta de una manera efectiva, rápida y sencilla. En dado caso de que tú seas como yo, que tengo mi cuenta del canal de YouTube, tengo la cuenta de los patrocinios, que muchas veces yo he visto que me quieren contactar para dudas con el correo que les dejo aquí en la descripción del video. Yo ese nada más lo ocupo para colaboraciones con marcas. Ese yo por eso tal vez allí no les conteste tan rápido. Sí les contesto, pero no tan rápido, porque ese nada más lo abro como una vez o dos veces al mes, ¿no? Entonces yo por eso tengo el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook ustedes pues van a platicar conmigo directamente. Allí yo les contesto desde mi cuenta oficial. El correo que yo tengo aquí abajo es nada más para colaboraciones con marcas, ¿no? Que por cierto, yo si me llega lo que yo tengo planeado mañana, que sería un otro micrófono, que yo siento que está un poquito mejor, pues les voy a traer el unboxing, ¿no? Pero bueno, si es que tú manejas muchas cuentas, muy probablemente tú sí ya tengas que estar optando por lo que es Thunderbird, ¿no? Entonces, si tú eres el temido usuario de oficina, pues sí tendrías que estar optando por Thunderbird, porque a lo mejor manejas tu correo personal en tu laptop y también manejas el correo de tu trabajo, ¿no? Entonces, he ahí las diferencias, y aquí prácticamente pues FarenOS te lo deja a elección personal, ¿no? Obviamente, al ser el usuario de oficina, necesitas toda la suite de Ofimática, que sería LibreOffice Writer, que también aquí cuidaron bastante los colores, tanto en el tema claro como en el oscuro. Se ve perfectamente bien aquí. A mí me gusta tener los iconos con colores, porque yo sé que se pueden tener los colores planos o así de monocromático con el tema inverso. Es decir, que si el tema es blanco, los iconos son negros, y si
el tema es negro, los iconos son blancos. A mí me gusta tenerlos neutros porque son los que tienen con color y se ven perfectamente bien, ¿no? Y aparte, pues vuelvo a repetir, no lastima tanto la vista. Ajá. En cuanto a LibreOffice, pues me parece que está bien agrupado el tenerlo aquí. Y ya desde aquí, pues dependiendo sobre lo que tú vayas a trabajar, te va a lanzar una u otra. Eso sin volver a quitar la posibilidad de que los puedes lanzar directamente desde allí, ¿no? Entonces te lo dejan bastante cómodo. Tiene Kate como aplicación de KDE. Entonces, como les vuelvo a repetir, sí está metiendo lo que es directamente KDE, pero es en las aplicaciones que consumen menos recursos y en las que sí comen recursos les deja GTK. Entonces es un equilibrio pensado muy, muy de manera inteligente y está bastante interesante la selección. Ahora, algo por lo cual yo sí recomiendo Faren OS, es una distro donde yo me quedé como aproximadamente 2 meses, es porque no le tiene miedo al software privativo. O sea, el software privativo no le da ansiedad. Aquí no le tiene miedo al MP4 ni al MP3. Por lo tanto, pues ya tienes los codecs para poder reproducir MKV, ¿no? Entonces ya puedes ver el hentai tranquilamente porque sí lo va a poder reproducir, ¿no? Esto es algo bastante bueno. Yo creo que no necesitas ni siquiera un reproductor de música independiente porque pues VLC perfectamente soporta tanto MP3 o audio y video en general. Y aparte tiene skins, ¿no? Entonces eso está muy bien. Tenemos todas las aplicaciones que en este caso pues no me voy a quedar a todas porque obviamente no terminaría, pero me quedaría así como un repaso rápido y haciendo el énfasis en cada categoría. Obviamente al ser el temido usuario de oficina o en parte el usuario de casa, también tienes que estar trabajando con impresoras, ¿no? Entonces esto hace que aquí sea prácticamente de ley el que tú tengas soporte para el escáner y aquí ya tiene pues los drivers, ¿no? Tenemos el visualizador de hace rato y tenemos Krita. Ahora, yo les voy a confesar algo. Krita es una buena herramienta. A mí me gusta bastante, es de lo poquito rescatable en Linux, pero aquí el problema es que no lo vas a explotar como se debe. Ajá. ¿Por qué? Porque tú, bueno, Krita, como lo vieron en el splash, es para hacer imágenes tal cual las vieron en el splash. Si tú intentas dibujar una cara, por ejemplo, vamos a intentar hacer un círculo. Vean. O sea, estás ocupando el mouse para hacer esto. Por lo tanto, tus trazos salen un tanto irregulares. No son perfectos y aunque lo intentaras muchas veces, siempre vas a tener ese margen de error de tu pulso. Ajá. Es por eso que tú necesitas una tableta gráfica. Ajá. No tarjeta gráfica, tableta. Una herramienta que trae un lápiz para poder dibujar directamente y que los trazos te salgan perfectamente bien. Ahora, si lo están poniendo como una alternativa a GIMP, me parece perfecto, porque para trabajar imágenes de manera sencilla y simple, utilizándolo con el perfil del usuario de oficina, que sería meramente redimensionar un logotipo para ponerlo en su pie de página o en su portada, por ejemplo, o no sé, eliminarle el fondo a una firma e insertarlo en un documento de PDF, hacer cosas así de fáciles, pues sí serían un plus o un acierto en ese sentido. Pero si tú lo ocupas para dibujar, yo creo que aquí sí sería grave error. Todo va a estar dependiendo de la perspectiva y lo mismo va para LibreOffice Draw. ¿Para qué te ponen una herramienta de dibujo si aquí no se va a poder aprovechar, ¿no? Pero bueno, yo creo que decidieron dejarlo porque pues ya no pesa casi nada, tomando en cuenta que ya tienes la mayoría de la suite instalada, que viene a ser Calc y Office. Ahora, una herramienta indispensable para el temido usuario de oficina es el leer archivos PDFs.
¿no? Aquí dejaron la mejor herramienta para PDFs en Linux, que es Ocular. Aquí yo creo que es indiscutible, para mí no tiene rival en cuanto a estética, facilidad de uso y compatibilidad. Está más que perfecta. Entonces vean cómo todo el stack de aplicaciones va girando en torno al temido usuario de oficina o al usuario de casa, ¿no? Entre las tareas del usuario de oficina, no descarto de que también haya una que otra cosa administrativa, por lo cual pues tiene el KDE Connect, el KDE Connect SMS, para no estar cambiando de la máquina al celular tantas veces, ¿no? Algo así como cuando escaneas el código QR de WhatsApp, pues manejarlo todo directamente en tu escritorio y estar ahorrando tiempo. También tiene esta herramienta remota por si quieres conectarte con otro escritorio. Entonces todo depende de donde tú trabajes. ¿Por qué? Porque si a ti te tienen encerrado en una oficina, en tu cubículo, sobre todo por lo del COVID, pues no puedes andar yendo de aquí para allá, ¿no? O igual pensando lo que tú estás trabajando desde tu casa, pues muy probablemente tengas que hacer uso de una conexión remota. Por lo tanto, pues bueno, tiene esa utilidad que te sirve para conectarte a bien de tu casa a tu trabajo o de tu trabajo a otras áreas de tu trabajo. Entonces, me parece que hay otra alternativa que se llama AnyDesk, que también es gratuita y que es muy buena. O directamente, para que no haya fallas, vete por TeamViewer, ¿no? Aquí tiene Web Browser Manager. Creo que aquí FarenOS fue una distribución hecha un tanto a medida. ¿Por qué a medida? Porque puede estar corriendo en una tostadora. O sea, tú te vas a la cocina, buscas tu microondas y le vas a poder instalar FarenOS. Aquí no vas a tener el problema de que no se puede instalar por falta de recursos. Yo creo que cualquier laptop a día de hoy, en pleno COVID del 2021, va a poder tener mínimo 4 GB en RAM. Ya el estándar son 8 en RAM y ya la gama media alta serían 12 en RAM, y ya la gama alta pues está del 16 GB de RAM para arriba. Ahora, tomando en cuenta eso, aquí te lo están dando pues como que a elección tuya. Que yo soy usuario de Windows porque soy nuevo en Linux y no sé absolutamente nada, pues instalo desde un botón mi Google Chrome, ¿no? Y una vez que tenga instalado mi Google Chrome, pues elimino Vivaldi, porque yo tengo una super PC y yo no tengo problema en la comedera de recursos. Entonces, así como yo lo estoy poniendo, tú también eres libre, porque no, o sea, no porque te den las aplicaciones ya establecidas, pues quiere decir que eso nada más sobre esas aplicaciones o programas va a girar el sistema operativo. Entonces aquí ya nada más es cuestión de esperar, en base a la velocidad de tu internet, en que se tarde en instalar una u otra. Aquí incluso vemos que decía coming soon o próximamente, porque, como les vuelvo a repetir, siendo el típico usuario de oficina o el temido usuario de oficina, vamos a necesitar, aunque no te guste, utilidades como la barra de Bing. Vamos a utilizar el lector de la pantalla. Vamos a tener que utilizar extensiones para estar conectados con otros equipos que también utilicen Windows, ¿no? Entonces, si manejan un perfil en específico del navegador, tú no vas a poner de pretexto de que porque aquí en Linux no lo hay, ¿no? Entonces, así como tú puedes instalar, también puedes desinstalar. Y tú aquí perfectamente te puedes quedar con la que mejor opción te dé. Aquí, ¿cuál sería la que menos recomendaría? Pues Brave Browser, porque esta cosa fue el culpable de que Firefox ahorita esté desapareciendo. E incluso Brave Browser es el culpable de que muchos creadores de contenido hayan desaparecido. ¿Por qué? Porque están eliminando, al utilizar Brave Browser,
eliminas la publicidad de, en este caso, YouTube, ¿no? Entonces, si a un creador de contenido le quitas la motivación, que son los anuncios, o la posibilidad de crecer, porque gracias a esos anuncios se puede comprar mejor equipo, pues obviamente le estás quitando el que crezca ese usuario, ¿no? Y lo digo para todos los creadores de Linux, ¿no? Entonces, si a duras penas, ¿no? Como otros usuarios me lo han dicho, pues es que yo ocupo lo que me da YouTube para pagar una cerveza al fin de semana o para irme al cine muy ocasionalmente. Pues bueno, le estás quitando esa motivación a los otros compañeros, ¿no? Por estar utilizando Brave Browser. De todos los navegadores, es el que menos yo recomiendo. Y aparte porque no es un navegador que esté destacando porque sea bueno. O sea, generalmente Brave ha pagado para incluso aparecer en los resultados de búsqueda antes que Firefox. Si ustedes buscan, generalmente Brave Browser se pone por encima del sitio oficial de Mozilla Firefox porque pues, dio dinero, ¿no? Y aparte compra a los LinuxTubers que promocionan Brave. ¿Por qué? Porque hay un sistema de recompensa donde, o tipo afiliado, donde tú recomiendas a Brave y por cada usuario que se afilie con ese link, te van a estar dando un porcentaje de dinero. O sea, yo aquí sí soy totalmente transparente con ustedes. Yo, si quisiera lucrar, como muchas veces me dicen, lo haría y no les estaría contando esto. O sea, directamente me quedo calladito y empiezo a hacerlo así bajita la tenaza, ¿no? Pero yo al menos en este canal, por ejemplo, los productos de Red Lemon, que es una marca que a mí me ha apoyado bastante y que me ha ayudado a mejorar en cuanto al contenido, por ejemplo, con el micrófono y con esto, son cosas que yo utilizo, ¿no? La primera cosa que yo compré de la marca de Red Lemon fue un mousepad y yo desde allí lo recomendé porque pues es algo calidad-precio, es algo que te conviene. Entonces, al menos en mi canal, si yo te voy a estar recomendando algo es porque yo ya lo utilicé, ¿no? Y en este caso Brave Browser sí ha aparecido con otros compañeros LinuxTubers vendidos, y te están forzando a instalarlo porque ellos obtienen un beneficio, ¿no? Pero prácticamente pues ellos mismos se están cavando su propia tumba porque están ganando por Brave Browser, ajá, y se están quitando publicidad de YouTube. Entonces, no sean tontos, porque en general nos están afectando, no simplemente a los canales de Linux, ni siquiera a toda la plataforma de YouTube, le están poniendo en la torre. Entonces, yo te invito a que hagas un poquito más de conciencia en ese sentido. Y, o sea, ¿qué prefieres? Porque gracias a Brave Browser desapareció Firefox. O está dando sus últimos miaus, ¿no? Por culpa de esas personas, y tú ahorita si quieres escríbeme el canal de tu LinuxTuber que te recomienda Brave Browser, porque es un vendido. Pues gracias, ahorita vele a chillar que gracias a él está desapareciendo Firefox. Que para mí Firefox funciona muchísimo mejor en Linux que en Windows, ¿no? Yo aquí me quedo con Chrome, ¿por qué? Porque pues es el que mayormente ocupo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de esa pausa enorme, y aparte, bueueno, que tú quieres un hijo de Richard Stallman que te espía a la CIA y que va a venir la DEA por ti, pues bueno, tienes Waterfox y tienes Falcon. Ahora que no quieres nada de eso, pues también tienes Genome Web. ¿Por qué? Porque bueno, recuerden que Cinnamon es una variante de Genome, ¿no? O pues sí, una herramienta construida en base a Genome. Entonces, pues prácticamente tiene las mismas características corriendo por debajo. Y bueno, aquí pueden ver cómo perfectamente mi Google Chrome está funcionando. Lo hice con la herramienta administrativa. Entonces aquí ya no hay ningún problema. Con esta herramienta puedes instalar
así seas tú el temido usuario de oficina que no quiere saber absolutamente nada de la línea de comandos, pues tienes una manera fácil, sencilla y rápida de cómo instalar tus navegadores, ¿no? E incluso sí la recomendaría como una primer distribución por encima de Linux Mint, porque estéticamente es muy bonita y es muy fácil de utilizar. Ajá. Entonces, esto haría que más personas se vinieran a Linux. Ajá. En el apartado multimedia, como les digo, pues aquí nada más tiene lo más indispensable, que sería la webcam, que es el administrador de Cheesy. Obviamente lo estoy manejando por fuera con OBS y con Fedora. Pero pues bueno, por eso no me la detecta, porque la estoy grabando directamente desde Fedora. Pero pues bueno, tienes esta herramienta que es buenísima. Yo creo que la mejor en su categoría. Y VLC, que como les digo, ya tiene soporte para prácticamente todo lo habido y por haber en audio y video. Lo que ya les había comentado, que es pues lo del usuario de oficina, ciencia y matemáticas, simplemente porque cabe en esta categoría, y los ajustes generales. Ahora, aquí como tipo panel de control, lo que te están dando es el administrador de Plasma, ¿no? Entonces puedes personalizarlo todo. O sea, vean esto, vean esta chulada, vean. Es más, vamos a hacerlo todavía más bonito. En Dark, ¿no? Vean esto. Mac and Cheesy. O sea, tiene una estética muy buena. Y aparte aquí lo tiene sincronizado directamente con la Store. Por lo cual, o sea, no vas a tener que moverte entre rutas. No vas a tener que abrir Nemo como root. No vas a hacer absolutamente nada. Todo directamente lo haces desde aquí. E incluso, si quieres copiar la apariencia de Windows, pues nada más le das aquí, ¿no? Instalas el tema y también lo puedes, o sea, le puedes dar esa apariencia. O sea, ¿qué más le pides? Y lo bueno de estarlos instalando así como te lo hace Plasma es que generalmente esto lleva un estilo y también te lleva los iconos. Entonces lo tienes súper fácil. Aquí ya nada más va a depender de, pues, de tu conexión a internet. Esperamos unos momentos y esto se puede llevar perfectamente bien cuando a lo mejor le instales Microsoft Edge, ¿no? Entonces puede tener una vista bastante buena. Incluso puedes cambiar la palomita o el pajarito aquí de Faren OS por el logo de Windows, y en lo que haces esa transición a Linux, pues más o menos aprendes a identificar dónde están las cosas y esa transición se vuelve pues un poco más digerible o más suave para el usuario convencional, ¿no? Pues bueno, vamos a esperar unos momentitos. Yo creo que cuando termine, pues ya va a aparecer aquí. Vamos a dejarlo por allí. El layout, que viene a ser más o menos el orden de las aplicaciones, pues puedes, por ejemplo, ocupar el de Mac, ¿no? Y ya más o menos vean cómo cambia la apariencia. Uf, es que está bastante bueno. Tal vez esto sí lo tendrías que estar ocupando como si fuera, o tener que estar utilizando un dock, pero me parece bastante interesante cómo lo utilizan tanto para el modo tablet como para el modo escritorio, ¿no? O de ventanas, ¿no? Vean, allí ya apareció el dock en la parte inferior. Los colores, que meramente pues van a estar combinando, y meramente son ajustes del puro sistema operativo, ¿no? A mí me gusta el cursor blanco, este que se llama Breeze. De hecho, incluso aunque tenga la posibilidad de cambiarlo, pues es el que más fácil se puede identificar. Las aplicaciones, aquí por ejemplo, seteas el navegador, seteas por ejemplo otro administrador de archivos, otro cliente de correo y otra terminal, que por ejemplo yo le pondría Tilix, ¿no? Y pues el comportamiento general de lo que es el ¿cómo se le llama? Pues el sistema como tal, el comportamiento. Entonces yo creo que hasta aquí no hay ningún pretexto, incluso para aquellos que tienen una MacBook, vieron cómo perfectamente se le puede pues dar esa apariencia de Mac, ¿no? Entonces, pues yo sí le daría el 10. O sea, es de las pocas distribuciones que sí se están atreviendo a innovar.
Y pues bueno, aquí nada más están los ajustes. La tienda, el gestor de paquetes Synaptics como una alternativa por si esto te llega a crashear en algún momento. El lenguaje adicional, la entrada de método de teclado o en este caso una variante de teclado por si más de una persona utiliza el equipo, administrador de discos, la herramienta que te repara el arranque por si por X o Y razón te llega a quebrar. El uso del sistema y pues bueno, lo del cambiar los temas directamente de Cinnamon, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no se instaló? Porque ya no tengo espacio en el disco, ¿no? Porque lo estoy utilizando en el modo live, pero ustedes no van a tener ningún problema. Ajá. Porque pues bueno, casi todo lo ocupó de espacio ahorita que instaló Google Chrome. Pero ustedes los va a dejar instalarlo sin problemas. Creo que esta utilidad del Wacom viene a ser por dos cosas, tanto para las pantallas táctiles como para ese uso de dibujo que yo les había mostrado en Krita. Y pues bueno, herramientas que son directamente del sistema como la console y el gestor o administrador de paquetes GDB, que todavía te lo hacen más fácil. Es decir, que si tú buscas tu punto dev, simplemente lo arrastras, le das instalar, si te pide tu contraseña la colocas y no tienes que hacer absolutamente nada más. Y pues las utilidades generales, que pues es el compresor y descompresor, que sí o sí, pues bueno, al menos si tú eres nuevamente el temido usuario de oficina, muy probablemente estés acostumbrado a enviar y recibir correos. Entonces, pues resulta obvio que cuando te mandan muchos archivos, pues estén comprimidos. Y si están comprimidos, pues los vas a tener que descomprimir, ¿no? Entonces, para eso sirve esto, para agregarte el menú contextual. Clic derecho, extraer aquí y ya tienes tus archivos. La calculadora, el gestor de caracteres especiales, porque obviamente el usuario de oficina no sabe poner el arroba. Ajá, ese es un secreto que muy pocos saben. El usuario de oficina no sabe poner el arroba y lo va a tener que sacar de los símbolos de aquí, ¿no? Entonces ya depende del tipo de font que utilice, va a poder copiar un carácter especial. Entonces ya simplemente lo copias desde aquí, ¿no? Y pues bueno, otras utilidades como el late dock, que es el complemento para cuando pongas el tema de Mac. Spectacle, que sería como para tomar captura de que sí envió el correo, porque ya saben que luego no llegan los correos, ¿no? Mágicamente se pierden. Entonces el usuario de oficina puede comprobar que sí efectivamente mandó ese correo en tiempo y forma, ¿no? Y que lo único que salió pues fue a planchar su camisa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería prácticamente todo. Si tú estás envuelto en un ecosistema de ofimática, o por ejemplo que mi hermana pues va a ser contadora, pues sería una excelente opción para ese tipo de personas que utilizan pues ese tipo de aplicaciones. Obviamente pedirle cosas aquí como herramientas de GoAccess, cosas de administración de red avanzada, pues ahí estaríamos un poquito mal, ¿no? Entonces su fuerte va a estar en el uso cotidiano. Aunque bien, no quiere decir que el por qué ese sea su fuerte, no vamos a poder realizar otro tipo de tareas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eres un estudiante que va a la universidad o que está en la preparatoria o en alguna carrera técnica y dices, ah, pues me encantó cómo se ve Farend OS, me gustaron los iconos, me gustó que se instala facilito, me gustó que tenga su utilidad de los navegadores, me pareció súper interesante que combine dos escritorios que a lo mejor a ti, yo no sé, igual y te gustan KDE y Cinnamon, pues aquí tienes la combinación. Entonces, tú perfectamente que digas, ah, yo no tengo ningún problema con eso, me gustaron las transparencias, todo bien, todo correcto, pues eso no quiere decir que no vas a poder instalar aplicaciones. Ajá. Entonces, pues si tú ya más o menos
estás suscrito a mi canal, allí te voy a mostrar cómo instalar aplicaciones directamente desde la terminal, o en este caso utilizando el gestor de paquetes GDB, que es yo creo que lo más fácil, ¿no? Entonces, para aquellos que pues lo quieren fácil, ya aquí es meramente esperar a que termine. Creo que todavía no termina, por eso da la opción de pausa. Vamos a esperar. De hecho, incluso aquí le podemos dar un control más J y aquí le vamos a dar en mantener de todos modos, y ahí está. Mostrar en folder, y ahí tenemos nuestro paquete.dev, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestra utilidad, que por cierto, aquí le podemos dar GDB, y podemos arrastrarlo hacia acá. Y si no te deja, pues le das File, Open, y lo buscas, que en este caso está en la de descargas. Lo abres y esperas a que cargue, ¿no? Obviamente tarda dependiendo de qué tan pesado sea el paquete GDB, y le das simplemente instalar el paquete. Esperas unos momentos a que haga lo que tenga que hacer. Esto va a depender, pues, de la potencia de tu equipo. Y pues ya una vez que se comience a instalar, que pues bueno, la ventaja de la utilidad de GDB es que en automático te instala las dependencias y las librerías faltantes. Y una vez que termina, ya puedes cerrar esto, ¿no? Dice que la instalación ha sido correctamente, ya lo puedes eliminar porque pues ya lo terminaste de ocupar, y ahora tu programa pues ya lo puedes buscar aquí, ¿no? Que en este caso me lo manda al apartado de utilidades. Y sin problema puedo estar utilizando cualquier aplicación que sea, por ejemplo, en este caso para desarrollo. Entonces, el que el perfil sea para el temido usuario de oficina no quiere decir que el usuario sin vida, que es el programador, no lo pueda utilizar. Ajá. Entonces, pues yo lo veo extremadamente versátil, ¿no? Lo veo muy completo. Y pues bueno, aquí ya nada más sería estarlo complementando con las aplicaciones que tú ocupes en tu día a día, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber que ustedes qué opinan. Yo lo pondría encima de PopOS, incluso porque ya la facilidad ha mejorado enormemente, el rendimiento, la posibilidad de que al momento de la instalación te diga que si quieres instalar software de terceros, hace que la tienda sea todavía más grande. Entonces, son muchas cosas que están extremadamente bien cuidadas aquí y que muy pocos hacen énfasis en esta distribución. A mí me encantó, me llamaba la atención porque sí lo vi como que un rival para OpenSUSE cuando yo la probé la primera vez. Pero en este lanzamiento, en el último build, pues sí se ve que le echaron ganas, ¿no? Y sobre todo que aquí también viene con wallpapers de secretaria, ¿no? Por ejemplo, aquí le damos clic derecho y aquí tienes los paisajes, ¿no? Vamos a darle doble clic, aplicar. Y vean, hasta incluso wallpapers para el temido usuario de oficina. Entonces, extremadamente recomendada, fácil, limpia. Otra cosa que tiene son los wallpapers en una excelente calidad. Entonces, yo no sé qué más le pides, y que incluso combina para cuando tengas el esquema tipo Mac, cuando lo quieras más o menos a lo Linux, y por si tú le quieres dar ese tema que no me dejó instalar, que es el de Windows, y pues perfectamente se va a adaptar a cada necesidad. Es extremadamente versátil. Y sí, yo la recomendaría incluso como primera distribución. Prácticamente tiene todo. Y si tú tienes dudas, todavía tienes problemas, que yo lo dudo que esta distribución te dé un problema, te sugiero que, pues bueno, o te invito, mejor dicho, a mi grupo de Facebook que se llama Linux Land. El link te lo voy a dejar en la descripción. Ya somos más de 2000 usuarios de ese lado.
Yo allí te voy a estar contestando desde mi perfil personal. Y algo bueno que tiene es que, a diferencia de tener un grupo de Telegram con mensajes amontonados, muy probablemente aquí sí vayas directamente a lo que te interesa, porque un grupo es para hablar de una temática en específico. Y cuando tú hablas de esa temática, muy probablemente lo que tú tienes duda, algún usuario ya se lo planteó y nada más es estar viendo si la duda que tú tienes ya por ahí la preguntaron. Y no es así como pergamino gigante como Telegram. Entonces, es una manera más optimizada de tanto yo poder comunicarles los videos. Ahí, en cuanto yo subo un video, lo publico. Allí las dudas, si es que por X o Y razón, o que yo me encuentre algo ocupado, o que no esté de momento, si no te alcanzo a contestar, pues te van a contestar mis administradores tóxicos, que aquellos pues tienen un perfil bastante avanzado. Por ejemplo, el amigo Lobo Barragán es un usuario de Gentoo, el amigo Juani64 es un usuario de Arch. Entonces son personas capaces de poder responder las dudas que tú tengas, por si yo no te puedo contestar al momento, y ya yo llegar a complementarlo, ¿no? Y todo, como te vuelvo a repetir, desde mi perfil personal. Entonces, pues si tú quieres esa ayuda y quieres formar parte de mi comunidad tóxica, pues te invito a que te unas para que, pues bueno, seamos más las personas que utilicemos Linux. Cualquier distribución, incluyendo las de color verde, son bienvenidas allí. Y pues bueno, también hacemos varias dinámicas por ahí. Entonces, espero que te haya gustado la distribución. O sea, en serio que me sorprendió. Yo sí le daría el 10 de 10. O sea, incluso otras distros que yo he probado, no les he dado el 10 de 10. Esta sí está 10 de 10. Y pues también sería como para dejarla instalada un buen rato y confundir a los usuarios, ¿no? Como para decir, ay, ¿qué distro estás ocupando, no? El consumo de recursos, pues yo lo veo un tanto innecesario, ¿no? Pero pues bueno, está consumiendo menos de un gigabyte. O sea, imagínate, KDE con las ventajas de un Cinnamon por abajo de un giga. O sea, y ve cuánto sube con Google Chrome. Sube al giga cerradito. Un giga con 100. Con una pestaña en el Chrome. Entonces, extremadamente optimizada. Si esto hace con un equipo con recursos un tanto recortados, imagínate que va a ser como tu sistema operativo principal. Va a estar así, ¿no? Al llavazo, como decimos aquí en los Méxicos. Pero bueno, ustedes díganme si tiene todo para sustituir a tu distribución, la que tienes ahorita, e incluso si la andaría poniendo por encima de Kubuntu y de KDE Neon, ¿no? Entonces, pues ustedes piénsenlo. Realmente, si ustedes me dicen, pues me animo a instalarla aquí en un Dual Boot con Fedora, porque sí me convenció bastante, porque está todo súper fácil. Ya no pierdes tiempo y no viene tan atascada de aplicaciones como las demás. Entonces, bastante limpia, tiene todo en su lugar, no le sobra ni le falta. Y desde mi punto de vista, es de las distros que 10 de 10, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, no utilicen Brave Browser. O sea, yo creo que Paren o se los dio como mera alternativa, pero no hagan eso, ¿no? Y si tu LinuxTuber utiliza Brave Browser, pues dile que le está haciendo un daño enorme a la comunidad de YouTube. Es más, ni a la comunidad de Linux, a la plataforma. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Entonces, si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal y les gustan los videos, pues me pueden apoyar enormemente compartiendo el video, regalándome el me gusta. Si están tus posibilidades, porque no es de a fuerzas, pero se agradece bastante, puedes donar en paypal.me/atiel, patreon.com/atiel, y comprando con el link de Amazon, que estará en la descripción del video. También tienes mi wish list por si me quieres regalar algo. Y pues sería prácticamente todo por mi parte. Espero les haya gustado y nos estaríamos viendo en el próximo video. Yo soy Satiel. Bye.